buenos días y muchas gracias por atender esta nueva sesión sobre el tema de adicciones que organiza la Cátedra de la Fundación CUAES y de la Universidad Politécnica de Valencia, junto con la Cátedra de Fisabio y la Universidad también de Valencia. Esta sesión de hoy forma parte del ciclo de adicciones que organiza, que está desarrollando a lo largo de este curso académico. Hoy finaliza este ciclo de adicciones que tuvo su primera sesión a finales del año pasado sobre las adicciones de consumo. Después, posteriormente, en marzo, tuvimos la segunda sesión, en este caso ya referida a las adicciones de costumbres, y en el que se hizo básicamente hincapié en todo lo relacionado con Internet, con los móviles, con las redes sociales, etc. Y ahora, finalmente, pues tenemos esta tercera sesión que versa sobre el tratamiento de las adicciones, haciendo especial hincapié en la patología dual, porque muchas o gran parte de los pacientes que presentan algún tipo de adicción pues también cursan con algún tipo de problema mental. Yo soy Javier Benítez, soy el presidente de la Fundación CUAES y voy a tener el honor de moderar esta mesa o esta sesión dedicada a las adicciones. Este ciclo también, no quiero dejar de comentarlo, forma parte de un conjunto o de un programa mucho más amplio, un programa en el que las dos cátedras quieren abordar lo que son los grandes problemas sanitarios de nuestra sociedad en la actualidad. Y por ello, en el año 22 empezamos con un primer ciclo que era sobre el envejecimiento activo. En el año 23 lo hemos hecho sobre la salud mental y este tercer año pues lo hacemos sobre las adicciones. Y para tocar este tema tan interesante hoy, pues contamos con tres ponentes de una gran categoría y además que están trabajando muchísimo en este tema. Vamos a contar con la doctora Marta Torrens, que es catedrática de psiquiatría actualmente de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Ella nos va a dar la primera charla sobre lo que es un poco ponernos al día del tratamiento de las adicciones, haciendo especial hincapié en la patología dual. Y después se unirán la doctora Amparo Sánchez y el doctor José Martínez Raga, que la primera es médica de conductas adictivas de la Unidad de Conductas Adictivas Paterna La Coma, y el segundo, José Martínez, es jefe de sección de psiquiatría en el Hospital Universitario Dr. Peset. Ellos van a dar las dos siguientes charlas, contando muy brevemente su experiencia, más que su experiencia, en el tipo de trabajo que realizan en relación con el tema central de hoy. Realmente poco más hay que decir. Antes de que se me olvide también, las preguntas las haremos al final. Al final habrá un debate entre los tres ponentes, en el que también pues cuento y contamos con que el público sea extraordinariamente activo, como ha sido en jornadas anteriores. Y sin más, pues voy a empezar presentando a la doctora Marta Torrens, que es nuestra primera ponente de hoy. La doctora Torrens, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Tiene un currículum científico extraordinariamente amplio, largo, y he tenido que resumirlo muchísimo, lo mismo que con los otros dos ponentes, de manera que si me olvido de algo que consideráis que sea de súper interés, pues no dudéis en decírmelo o decirlo vosotras. La doctora Marta Torrens es catedrática de psiquiatría de la Universidad Pompeu Fabra. Desde hace muy poquito, me estaba comentando ahora mismo, antes lo era de la Universidad Autónoma de Barcelona, y es también directora del programa de adicciones del Hospital del Mar, allí también en Barcelona. Ella estudió medicina en la Universidad Autónoma, hizo la residencia en el San Pablo y se doctoró en el año 90. Ha tenido una larga trayectoria, tanto docente como asistencial,
Y actualmente, pues además de todo ello, es miembro del Comité Científico del Observatorio Europeo de las Drogas y Toxicomanías, asesora y colaboradora de la Organización Mundial de la Salud. Es también asesora del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña y del Plan Nacional sobre Drogas, entre otros muchos cargos. Y no quisiera dejar de comentar que forma parte del Comité Ejecutivo de la World Association of Dual Disorders, de lo que es la patología dual. Ha recibido múltiples premios, tanto nacionales como internacionales, y ha escrito, por supuesto, múltiples publicaciones y también libros y capítulos. Y actualmente, pues su línea de trabajo, su línea de investigación es la evaluación y tratamiento de las adicciones a sustancias, diagnóstico y tratamiento de la patología dual y perspectiva de género en las enfermedades adictivas. Pues ella nos va a hablar, por tanto, le cedo la palabra para hablarnos del tratamiento en patología dual, adicción y enfermedades mentales. Muchas gracias, Marta. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la presentación, por ser tan amable en la presentación. Muchas gracias por estar aquí ustedes. Para mí es un placer estar aquí. Y a ver si les convenzo, a algunos más que otros, de la importancia de la patología dual y que así entre todos hagamos mucha fuerza en seguir investigando en las adicciones y mucho sobre todo en la patología dual. Patología dual, en primer lugar, ¿qué es la patología dual? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de patología dual? Pues nos referimos a que en la misma persona hay un problema de adicción o de trastorno por consumo de sustancias o un problema de adicción comportamental, o sea, sin sustancias, pero es un problema de adicción, y, palabra clave, otro trastorno mental. Palabra clave, pregunta de examen, como les digo a mis estudiantes, otro. ¿Por qué? Porque las adicciones son trastornos mentales, son enfermedades mentales. Se les puede llamar, y aquí es donde tenemos diferentes problemas, es en cómo le llamamos. Pues le llamamos de patología dual, le llamamos diagnóstico dual, trastornos duales, trastornos concurrentes, trastornos comórbidos, es igual. El concepto es la coexistencia de, en la misma persona, de al menos un trastorno de adicción, ya sea con sustancia o sin sustancia, y otro trastorno mental. Si nos vamos a ceñir básicamente en este sentido, como ya se habló mucho de los trastornos por consumo comportamentales, vamos a ceñirnos más a la patología dual con sustancias, con trastornos por consumo de sustancias, porque también es verdad que es en lo que yo más sé. De lo otro sé menos, bastante menos. O sea, esto sería la definición de la patología dual. Y esta patología dual, esta definición ya viene de la OMS desde el 2010. O sea, no es una cosa que nos estemos inventando ni que ahora haya una. No, desde el 2010 la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya reconoce la presencia y la importancia de la patología dual. Aquí hay un artículo que publicamos desde la sociedad hace un par de años en el cual ya se hace el énfasis de la necesidad de este diagnóstico dual o de reconocimiento de esta patología dual. Y ahora no me queda más remedio que comentar que, claro, nosotros en castellano se le suele llamar patología dual, en inglés dual disorders, y aquí es parte del problema que tenemos, pero por eso digo lo más importante, que es la coexistencia de una adicción y otro trastorno mental. ¿Por qué es tan importante la patología dual? ¿Por qué ahora le estamos dando tanta importancia? Pues es muy importante porque las personas que tienen patología dual respecto a las que solamente tienen la adicción o a las que solamente tienen otro trastorno mental, el que sea, las de patología dual son las que nos van más a urgencias psiquiátricas, las que tienen más ingresos psiquiátricos, las que tienen mayor prevalencia de suicidio, son los que más se suicidan. Más que los depresivos, solos. Se suicidan más los que tienen patología dual. Son los que tienen más factores, más conductas de riesgo y también infecciones asociadas. Son los que tienen más infecciones por el VIH, más infecciones por el virus de la hepatitis C y las que puedan ir saliendo. Más tasas de paro y marginación y mayor incidencia de conductas violentas y criminales.
Así pues, decimos, ¿por qué es importante la patología dual? Porque son las personas que tienen mayor una gran gravedad psicopatológica, somática y social. Por tanto, son de elevado coste para la sociedad. Y si tenemos que ser coste eficientes, ya que nos hablan tanto también de esto, pues es fundamental que nos enfoquemos en el manejo y tratamiento de estos pacientes. ¿Y por qué se produce? Ahora estamos con el huevo y la gallina, que siempre se hace la pregunta. Ya os digo la respuesta, me da igual. Ahora diremos la respuesta oficial, que es esta. O sea, se produce por diferentes factores. O sea, no hay una única causa. Hay veces que es el consumo de sustancias y la más frecuente que se conoce actualmente. La más frecuente es que hay unos mismos factores que facilitan que aparezcan tanto la adicción como las otras patologías psiquiátricas. Y estos factores van desde los más biológicos, o sea, desde los factores genéticos, hasta los acontecimientos estresantes, sobre todo en la infancia y en la primera juventud. O sea, que hay una vulnerabilidad común para tener estos tipos de trastornos, porque son trastornos, en definitiva, la patología dual es un trastorno que, del sistema nervioso central, es un trastorno que tiene una base en el sistema nervioso central y que muchas veces va muy compaginado y se parece mucho a trastornos que nos pueden dar también pues, otras patologías psiquiátricas o la propia adicción. Ya lo iremos viendo. Este es el más frecuente. También hay la existencia de psicopatología previa puede llevar a la adicción. Este quizás el ejemplo más claro en este sentido podría ser el de la fobia social y el alcoholismo y el trastorno por consumo de alcohol. Este es el que más clásicamente, diríamos, parece que es más relacionado de que la fobia social se automedica, por llamarle de alguna manera, con el alcohol y facilita, pues luego tú te automedicas, pero luego la sustancia, si tiene características para ser adictiva, pues puede desarrollar la adicción. Este sería, en este sentido, diríamos, la famosa teoría de la automedicación, diríamos, el caso más claro sería el de la fobia social o la ansiedad social, que se le llama en los últimos criterios diagnósticos, y el trastorno por dependencia del alcohol. El siguiente, el trastorno otro, que también lo hay, que es la psicopatología consecuencia del consumo continuado de las sustancias. Entonces, en este sentido estaría, y esto nos ocupa y nos preocupa actualmente mucho, la psicopatología relacionada con el consumo de metanfetamina. Este es quizás el punto actualmente que más nos preocupa porque sí que el consumo, la metanfetamina es una sustancia estimulante que crea cuadros psicóticos importantes y que sí que sabemos y desde hace ya tiempo que a medida que se está consumiendo, se lleva más tiempo, llega un momento que suele ser a partir de los 3 años que por mucho que se pare el consumo ya no hay vuelta atrás. Incluso cuando existieron los criterios del DSM-5 se estuvo discutiendo la posibilidad de crear un nuevo diagnóstico que eran los esquizoadictos y iban sobre todo relacionados con la metanfetamina. Ahora abro un paréntesis. ¿Por qué nos preocupa la metanfetamina en este momento mucho? En Europa preocupa. Sabéis que acaba de salir ayer o antes de ayer el último análisis del Observatorio Europeo de Drogas. Preocupa porque sabéis que desde que están los talibanes en Afganistán han prohibido cultivo de opio, con riesgo de muerte. Entonces, el opio que hay disponible es el que todavía queda. La heroína viene del opio y es el que todavía queda, pero una de las cosas que no está prohibida, por ejemplo, allá, es el cultivo de fedra, que es uno de los principios a los cuales a partir de aquí se puede producir la metanfetamina con la efedrina. Entonces, uno de los temas que está preocupando es este cambio, porque sí sabemos que cuanta más sustancias hay, cuanta más cantidad de una sustancia hay, pues más riesgo hay de que la gente lo consuma. Entonces, esto nos preocupa porque sí que la efedrina o la metanfetamina, que también puede ser de laboratorio de síntesis, es otro problema todavía más, sí que nos crea unos cuadros psicóticos, diríamos, en personas que no tendrían previamente y que nos van a ser muy complicados de manejar. Y luego está el trastorno psiquiátrico temporal,
que es justo el inducido durante el efecto de la sustancia y que luego, pues en pocas horas e incluso poquitos días puede remitir, como puede ser pues un cuadro psicógeno, un cuadro alucinatorio con el consumo de LSD. Seguimos. En general, ya digo, lo que nos importa no es tanto qué es primero, porque esto ha sido, el huevo o la gallina ha sido uno de los problemas que más nos ha dificultado el tratamiento, porque hace que primero tengas que tratar uno y otro, y no, esto ya lo diremos a continuación. Vamos, estamos diciendo que es grave, que es importante, pero es frecuente. Claro, la prevalencia va a depender de muchos factores, porque va a depender de qué sustancia consideremos. Curiosamente, donde hay menos patología dual en este sentido es siempre con los sedantes y, sobre todo, por ejemplo, de todas, la que tiene menos patología dual es los opiáceos. Los opiáceos en los diferentes estudios es los que continúan, siguen teniendo menor cantidad de prevalencia de patología dual, que la tienen, pero con el alcohol la hay, evidentemente, con el cannabis mucho también, con cocaína, con metanfetamina por descontado, con los inhalantes, todas las sustancias pueden provocar patología dual con diferente frecuencia. También depende de cuál sea la otra enfermedad que consideremos, desde que si consideramos pues, la depresión, el trastorno bipolar, la psicosis, la ansiedad. Por ejemplo, la patología dual que tiene más riesgo con el alcohol es el bipolar. Pero claro, tampoco hay tantos bipolares como personas con depresión. O sea que siempre las prevalencias son complicadas de poder especificar. Pero el estrés postraumático, el déficit de atención, que ahora está también muy de moda, y otro punto fundamental, va a depender de la muestra, de las características sociodemográficas de la muestra estudiada, de la edad, y sabemos que, por ejemplo, el cannabis va a disparar muchos más cuadros psicóticos cuando se consume antes de los 21 o 22 años que si se consume más tarde, porque también es un momento de disparar en personas que tienen una predisposición cuando también el cerebro todavía no está bien madurado. Y el género, las mujeres tenemos mucho más riesgo de tener patología dual que los hombres, sobre todo de tipo depresivo y trastorno de estrés postraumático. Trastorno, ya lo veremos luego concretamente, y también el trastorno personal límite también. Pero y los hombres, en cambio, son más policonsumidores y más trastorno de personalidad antisocial. Las mujeres somos más intro, de patologías más intro, y los hombres más de fuera, más extra. Entonces, también va a depender de dónde lo miremos, si lo miramos en población general, si lo miramos en la red de salud mental, que no preguntamos por si hay consumo, no vamos a encontrar apenas patología dual. Si lo miramos en la red de adicciones y no preguntamos y no averiguamos si hay patología psiquiátrica, tampoco vamos a encontrar tanta, a pesar de que, ya aviso, se encuentra mucho más en la red de patología, de patología adictiva, básicamente porque se pregunta más. También depende de poblaciones específicas. Y ahora aquí, si estuviéramos en clase, diría, a ver, ¿quién se le ocurre dónde puede haber más patología dual? Que ya nos dice por dónde vamos. Se admite. En los sin techo y en las cárceles, y sobre todo en los sin techo, lo cual nos está diciendo que el sistema de tratamiento que tenemos no acaba de funcionar, porque los más graves son los que tenemos en la calle. Que ahí vamos a hacer una precisión más. Área, claro, también va a depender de qué tipo de drogas hay más en el mercado. Por ejemplo, cuando teníamos en España hasta los 90, hasta el 2000, que básicamente la sustancia fundamental era opiáceos, pues los opiáceos tenían menos y tenían más patologías, se asociaba más a los problemas de sobredosis, muertes por sobredosis, por descontado, y también a infecciones, mientras que en el momento que se hace el cambio a la cocaína es cuando aparecen más los problemas más de otras enfermedades psiquiátricas, porque se dispara mucho más pues los problemas depresivos, los problemas psicóticos. Entonces, depende de las drogas que hay en el mercado, de la posibilidad
y también de la accesibilidad y disponibilidad de tratamiento. De los criterios diagnósticos que utilicemos, por ejemplo, en el momento en que el DSM-5 elimina el diagnóstico de el criterio de problemas legales relacionados con el consumo, baja radicalmente el diagnóstico de trastorno de personalidad antisocial. O sea, que también vamos a depender de estas, de este tipo de cosas, bueno, pues son cambiantes, es un mundo cambiante. También de la ventana diagnóstica, ¿no? De si es prevalencia vida, último mes, último año. En general, 40-60%, teniendo en cuenta todas las variables. ¿Qué es lo que sabemos? Y ahora aquí os cuento un estudio que algunos de vosotros ya me habéis oído, que es el estudio Psicobarcelona. El estudio Psicobarcelona, que se realizó entre el 2001 y el 2005, se hizo en centros de adicciones y en los que no estaban en tratamiento. A través del mecanismo de la bola de nieve, personas que tenían problemas de adicción y no estaban en tratamiento, si los conseguíamos, entonces quedábamos con ellos donde fuese, les hacíamos la evaluación, les financiábamos con un vale para que pudiesen ir a comprar, no sé, no recuerdo si era el Corte Inglés o un centro, un vale, y les pedíamos que nos trajeran otras personas que no estuvieran en tratamiento para poder ir viendo qué es lo que nos dejábamos de fuera, Lo hicimos mediante, a lo largo de la vida, criterios de SM4 en aquel momento todavía, mediante una entrevista estandarizada y con buenas características psicométricas para determinar si había psicopatología o no. Y en un momento este tenía la ventaja de hacerlo en Barcelona, en aquel momento, en que la disponibilidad y accesibilidad al tratamiento era la misma, tanto los que estaban en tratamiento como los que no. No había cambio de sustancias en el mercado y estábamos estables en cuanto a otros acontecimientos como la hepatitis C o el HIV. ¿Y qué encontramos? Fijaros, las columnas que son rayadas son las que están en la calle, las que no están en tratamiento. Ya lo podéis ver, en azul, la cocaína y estimulantes, 54% tenían patología dual. Los que venían a tratamiento, 45%. Heroína en la calle, 67%, en tratamiento 44%. Ya veíamos que dejábamos muchas personas, ya fuimos viendo que nos estábamos dejando más personas que tenían patología dual en la calle que no los que acudían a tratamiento. ¿Cuáles eran los diagnósticos más frecuentes? Los trastornos del estado de ánimo, en todos, seguidos de los trastornos de personalidad, sobre todo, ya os digo, el antisocial y el límite, pero también en un momento que el que fuesen drogas ilegales pesaba mucho, seguido por los trastornos de ansiedad y menos los trastornos psicóticos. Y según sexo, esto es muy importante, según sexo, las mujeres, aquí tenemos los consumidores, os podéis ver aquí, los consumidores respecto a la población general. Aquí tuvimos la suerte que nos pasaron los datos de la prevalencia en población general en España. O sea, no nos tuvimos que ir a Estados Unidos, ni a Australia, ni a otros países, no. Nos quedamos en España y además nos quedamos el doctor Aro nos facilitó los datos por la misma edad, para que fuesen comparables por edad y por género. O sea, que fue realmente una comparación que pudimos hacer muy bien. ¿Y qué vemos? En población general ya sabemos que las mujeres tienen más depresiones, más ansiedad y más trastorno estrés postraumático que los hombres. Y que cuando nos vamos a los consumidores, ya vemos que también tienen más patología dual, tanto los hombres que las mujeres, que lo esperado en población general. Pero las mujeres mucho más todavía. O sea, que realmente multiplican las mujeres por tres el riesgo, casi por tres el riesgo de tener patología dual, sobre todo de tipo depresivo, pero de todas en general. O sea que aquí ya lo vimos cómo estaba el asunto. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Que los otros trastornos mentales, recordar la palabra otros, porque la adicción es un trastorno mental, más frecuentes son la depresión, la ansiedad, dentro de la ansiedad nos salieron más sobre todo el pánico y el estrés postraumático, y la personalidad antisocial. Y tanto los afectivos como los de ansiedad eran más frecuentes primarios que inducidos. Y las mujeres globalmente
tienen más patología dual que los hombres. Si aquí miramos las mujeres, si nos vamos aquí, vemos que respecto, que esto lo hemos visto en la diapositiva, respecto a los hombres, tienen más depresión de los hombres que tienen un trastorno por consumo, tienen más depresión, más ansiedad, más estrés postraumático, también más con trastornos de la conducta alimentaria y más trastornos de personalidad borderline. Y respecto a la población general, más depresión, más pánico, más estrés postraumático. O sea, están peor las mujeres que consumen, y tienen menos policonsumo que los hombres. Los hombres tienen más policonsumo. Y ahora vamos a la discusión, al punto crucial. Sabemos lo que es, sabemos la relevancia que tiene, que son los pacientes que están peor, sabemos que las mujeres aún más, y sabemos que hay, pero ¿cómo los abordamos? Y aquí es donde se nos complica. ¿Por qué? Porque sabemos cómo hay que hacerlo. Lo que hay que hacer es detectarlo sistemáticamente, tanto donde sea. Hay que detectar sistemáticamente si hay un trastorno por consumo y otro trastorno mental, sistemáticamente. Entonces, en todos aquellos pacientes con un trastorno mental hay que ver si tienen además un trastorno por consumo. Y en todos aquellos pacientes que tienen un trastorno por consumo o un abuso, hay que buscar si hay otro trastorno mental. Y si lo hay, lo que hay que hacer es tratar al paciente como un entero, que es lo que es, y tratar las dos cosas a la vez. ¿Cuál es el problema? El problema es que en España, en las diferentes comunidades autónomas, pero en Europa, en las diferentes regiones europeas, excepto en algún punto muy concreto europeo, que es algún país de más reciente creación, como puede ser Eslovenia, la mayoría de los países, y en Estados Unidos por descontado, la mayoría de los países, y en Australia, la mayoría de los países lo que tienen son dos redes diferenciadas, de hecho son tres, la red de salud general, la red de salud mental y la red de adicciones, y ahí es donde tenemos el problema. Entonces, ¿qué es lo que debemos evitar o debemos hacer? Y lo pongo en reja, en rojo en medio para que no se entienda mal de evitar hacer, no, evitar o hacer para abordar la patología dual. Evitar duplicar servicios, porque es coste eficiente fatal y además los pacientes al final se quedan en la calle. Porque no van, o sea, si tienen que cumplir con las reglas del uno de un servicio que les cita a las 9 y otro que les cita a las 11 y que además si llega tarde y no se comunican, pues acaban perdiendo por el camino. Otra cosa peor todavía, el aquí no me expulsar a los pacientes de unos centros a otros. Y digo expulsar, que es una palabra así como intensa, cuando de hecho lo que se utiliza normalmente es derivar. Pero lo que se hace con estas derivaciones la mayoría de las veces es expulsar. Es decir, si tienes una patología, es el síndrome, lo que llamamos el síndrome de la puerta equivocada, tienes una patología psiquiátrica además de la patología adictiva, pues primero que, y estás en el centro de salud mental, primero que te traten la adicción y luego ya volverás. Estás en el centro de adicciones, primero que te traten la patología psiquiátrica y luego cuando ya estés bien ya vendrás. Síndrome de la puerta equivocada o bien el aquí no toca. Y este es el problema que tenemos. Este es el principal problema que tenemos. Hay otros, pero este es el principal. ¿Y qué es lo que acaban pasando? Pues que los pacientes más graves acaban excluidos del sistema. ¿Cómo se puede remediar esto? ¿Qué propuestas hay? Esto es pues, lo que antes hemos dicho. Por eso hay más en la calle que en tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Entonces, aquí vamos a ver los responsables políticos, importantísimo, importantísimo que reconozcan la relevancia del tema, que proporcionen regulaciones o recursos financieros específicos, o sea, que lo faciliten, y que garanticen los servicios que brinden un tratamiento adecuado a los pacientes
con consumo de sustancias y otras condiciones mentales, en las dos redes. O sea, esto es responsabilidad de los políticos de que reconozcan el problema y activamente faciliten su manejo. Y los servicios, que adapten la cartera de servicios, incluyendo la patología dual en las dos redes. Que entrenen y enseñen a los profesionales, porque esto es otro de los problemas. Los profesionales de salud mental saben poco de los trastornos por consumo de sustancias en general. Y una cosa que saben mis residentes es que, si una palabra no soporto, es que en el cambio de guardias, no, un paciente que había consumido tóxicos. Vamos a ver. ¿Qué ha consumido? ¿Qué efecto le puede dar? No. Hasta aquí podíamos llegar. No es lo mismo que me haya consumido alcohol, que haya consumido cocaína, que haya consumido cannabis. O sea, vamos a ser específicos, ¿vale? Hay que enseñar a los profesionales a detectar en el consumo en otras enfermedades mentales, a preguntar, y esto ya es otro tema, porque ya sabéis que parte muy importante es el estigma. O sea, el estigma de las adicciones, decimos que salud mental es una de las enfermedades estigmatizadas y siempre andamos sobre el estigma de la salud mental. Bien, las adicciones dentro de la salud mental son la pariente más pobre y todavía hay una cenicienta dentro de la salud mental y de la medicina en general. Que insisto, las mujeres con problemas de adicciones. Entonces, y que por otra parte ya veis que tiene mucha patología dual. O sea que vamos a ir viendo cómo tenemos que adaptar nuestro sistema de tratamiento a la realidad, que son los pacientes graves, porque si no lo acabamos bloqueando con los pacientes menos graves. Con todo lo que representa, que ya lo hemos comentado, de gran gasto socioeconómico, ya no vamos a decir, y de riesgo global. Pero es que incluso como socioeconómicamente nos resulta súper caro. O sea, ya puestos a hablar en terminología exclusivamente económica, no es eficiente. Hay que detectar las otras enfermedades mentales en los trastornos en las personas que tienen un trastorno por consumo de sustancias. También, o sea, hay que entrenar a hacer las dos cosas. Y evidentemente hay que tratar adecuadamente a estos pacientes, a través no de lo que uno cree que hay que hacer, sino de lo que las guías clínicas dicen. Aquí tenemos otro problema, porque tampoco es que las guías clínicas sean estupendas para el tratamiento de la patología dual. ¿Por qué? Porque la mayoría de la máxima evidencia, esto es otro tema importante, que sería la pirámide de la evidencia, los ensayos clínicos controlados, o bien ya los metaanálisis de los ensayos clínicos controlados, fijaros, cuando hablamos de otras patologías psiquiátricas, la mayoría se han puesto como criterios de exclusión que hubiera trastornos por consumo. Y cuando no hablamos de tratamiento para los trastornos por consumo, la mayoría de los ensayos clínicos controlados, los criterios de exclusión es que tengan otra patología mental. Vale, y entonces nosotros, ¿cómo lo hacemos con el paciente? ¿Cómo lo aplicamos? Esto luego lo podemos discutir para ver si podemos ir avanzando en este sentido. Fundamental, modificar las actitudes y los prejuicios de los profesionales. Hay que disminuir el estigma, ya no solo de la salud mental, que ya lo hay, pero es que dentro de la salud mental las adicciones más, y para las mujeres todavía más. Hay que luchar, hay que trabajar, no luchar, porque luchar ya es agresivo, hay que trabajar muy bien para mejorar y disminuir el estigma, para que se reconozca pues las adicciones como una enfermedad mental más, de la misma manera que las enfermedades mentales estamos batallando para que se reconozcan como una enfermedad más. Es así, ¿no? Nuestro cerebro, que es el órgano más, en principio, el más importante que tenemos, y resulta que cuando se pone enfermo lo estigmatizamos. No puede ser. Y hay que desarrollar, y esto es muy importante ahora, para la siguiente fase, que es la cultura de compartir el trabajo conjunto y la coordinación, que esto es lo que nos puede, de alguna manera, ayudar más para mejorar. ¿Y cómo lo hacemos? Porque hay que hacer el manejo terapéutico a la vez. ¿Cómo lo podemos hacer? A ver, no hay la solución mágica.
Con lo cual, lo que hay que hacer es, primero, tener claro que el objetivo no es la organización del servicio, sino que el objetivo es que el paciente no se quede sin tratamiento. Entonces, de acuerdo a cómo lo tenemos en cada uno de nuestros medios, lo importante es el paciente. Entonces, hay pues lugares en que hay redes diferentes con servicios y espacios separados, pues la comunicación entre profesionales, comunicación que actualmente es mucho más fácil, porque es mucho más fácil llevar a cabo comunicación entre profesionales mediante Teams, mediante… O sea, Internet nos ha facilitado muchísimo la comunicación y no hace falta ir de un sitio a otro. Entonces, organicémoslo mejor. Esta es una posibilidad. Cuando están en el mismo espacio y en servicios separados, compartir la atención, compartir… No, vete al despacho de al lado que te tratarán la adicción mientras yo te trato la depresión. Esto no tiene sentido. ¿Qué es lo ideal? Pero que no siempre es factible, ya vendrá, pero de momento todavía no. Pues un mismo espacio con los servicios y profesionales, una atención unificada. Esto es lo que facilita que el paciente no se pierda, porque lo hacemos todo a la vez. Pero como esto es un… Bueno, pues sí, ya sabemos que esto es… Pero, mientras tanto, no es aquello de que mientras llega, a mí no me toca, sino que mientras llega, pues vamos a ir compartiendo activamente, o bien comunicándonos activamente, o sea, cada semana, cada reunión o lo que sea, porque ahora online es mucho más fácil de hacer, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Abordar la patología dual, porque es de una gran carga para la sociedad. Es muy prevalente, no estamos hablando de… No, es muy prevalente, estamos hablando del 40-60% de la población que tiene un problema psiquiátrico distinto de la adicción, o que tiene una adicción, tendrá también otro problema psiquiátrico. O sea, los problemas dentro de la población con problemas de salud mental… al menos entre el 40 y el 60 tendrán patología dual. Y hay que hacerlo desde donde encuentre, o sea, en lugar de ser que el paciente tiene que ir aquí, allá y más allá, donde se encuentre el paciente, facilitar al paciente su acceso. Y allá donde vaya, atenderlo, y atenderlo adecuadamente. ¿Quién tienen que hacer los responsables políticos? Pues facilitar la regulación y la financiación. ¿Qué tienen que hacer los servicios? Pues entrenar y disminuir el estigma. Esto es fundamental, porque aún hoy, o sea, siendo psiquiatras los que nos dedicamos muchas veces a las adicciones y siendo psiquiatras los que se dedican a otras patologías no adictivas, el estigma es importante de los que no se dedican a las adicciones. Y esto es así. Entonces, tenemos que mejorar. Y ya para finalizar, y una de las cosas que yo creo que ya es muy relevante, hay dos noticias muy importantes que quiero comunicaros. La primera es que durante la presidencia española de la Unión Europea se consiguió llegar a un acuerdo de todos los países de aceptar la necesidad de tratar la patología dual, que se firmó el 4 de diciembre. O sea, se llegó al acuerdo, que no fue fácil, porque además cuando traducimos al inglés, que es disorder, pathology, un jaleo, pero sí que al final son 5 páginas. Y ahora os voy a leer las conclusiones de este acuerdo. Lo que decíamos, es importante que los políticos ya lo tengan en su agenda. Pues bueno, en Europa lo tienen. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Consideren. Primer punto, consideren los trastornos relacionados con el consumo de drogas que se producen conjuntamente con otros trastornos de salud mental como un reto importante para los servicios y las políticas en materias de drogas y salud mental que requieren una respuesta multidisciplinar y global a las necesidades de las personas que lo padecen. Segundo punto, que avancen en la realización de intervenciones a distintos niveles del sistema en relación con la gestión de las personas con trastornos relacionados con el consumo de drogas y otros trastornos de la salud mental, con un enfoque multidisciplinar en el que participen todas las partes interesadas pertinentes, en particular los responsables políticos,
los profesionales de ambos ámbitos sanitarios y sociales, el mundo académico, la sociedad civil y las personas que ya hayan pasado por esta experiencia. Tercero, que incluyan en las políticas de salud, salud mental y drogas la necesidad de desarrollar respuestas a las necesidades de las personas con trastornos relacionados con el consumo de drogas y otros trastornos de salud mental. Y, importante, con especial atención a los grupos en situaciones vulnerables y a la perspectiva de la igualdad de género. Esto que lo digan los políticos y lo firmen, de verdad que desarrollen e implanten los programas de prevención, reducción de riesgos y daños, tratamientos, recuperación, integración y reintegración, así como métodos para la detección sistemática de comorbilidades de otros trastornos mentales basados en datos científicos contrastados y buenas prácticas. Quinto, que aspiren a realizar esfuerzos específicos para desarrollar intervenciones personalizadas adaptadas a las necesidades especiales, en función de sus circunstancias sociales individuales y su comorbilidad, sin ser, o sea, de manera no discriminatoria. Que estén atentos a que haya disponibilidad y accesibilidad de tratamientos adecuados y eficaces. Que propugnen el apoyo institucional y financiero suficiente para que esto se haga bien y que promuevan la minimización de la estigmatización y la discriminación y, sobre todo, que incluyan la perspectiva de género. Que garanticen el acceso a los servicios, que no se queden en la calle, a las personas que padecen simultáneamente trastornos relacionados con el consumo y otros trastornos de salud mental, dentro del sistema, y aquí también importante, dentro de justicia penal, especialmente también en cárceles y en los centros de detención de menores y en los centros penitenciarios, y que implanten la formación profesional. Importante la formación profesional para todos los profesionales que están en los ámbitos que tienen que manejar estos pacientes. Que apoyen el desarrollo de indicadores fiables y comparables de todos los países y que prioricen y apoyen la investigación y la investigación translacional, la investigación desde la básica hasta la más clínica, pasando por la epidemiológica por descontado. Y aquí tengo un pequeño spoiler, en España tenemos una red de investigación en adicciones desde hace más de 20 años que es una de las mejores, casi la única que hay a nivel mundial. Entonces hay que financiarla y hay que potenciarla. Y ahí lo dejo. Otro punto que me gustaría añadir antes de finalizar, porque es muy reciente, el día 2 de julio, o sea, hay dos puntos que ya os los comento porque como todavía no han pasado, este ya pasó, el del 5 de diciembre ya pasó y fue muy celebrado. El día 2 de julio el Observatorio Europeo de Drogas deja de ser el Observatorio Europeo para pasar a ser la Agencia Europea de las Drogas, que tiene mucho más poder, muchas más intereses. Y dentro de las cosas que hay una línea que se está trabajando mucho que es sobre patología dual. ¿Vale? Y también hay la posibilidad en este momento ya de que hay algunos países que ya han aceptado poner un indicador. Sabéis que en adicciones hay indicadores de tratamiento. Uno de los indicadores es droga principal, si hay VIH, infección por el VIH o no, hepatitis C sí o no, pues ya hay 10 países que han aceptado de manera preliminar, en estudio, poner el indicador, que ya lo hemos desarrollado, de si hay patología dual o no. Entonces, ahí vamos y es muy intenso, o sea, se está trabajando, está costando, porque todos los cambios, ningún cambio es rápido, pero en la línea es esta. Y ahora sí que lo dejo para lo que queráis preguntar y que ellos discutan. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Marta. La verdad es que ha sido una charla súper esclarecedora, además de un problema, de una problemática que
los que no estamos metidos en el ámbito la desconocíamos totalmente, ¿no? Pues, y realmente es un tema pues para trabajar mucho sobre ello. Las preguntas y el diálogo lo vamos a tener al final, vale, con todos, si te parece. Entonces, Amparo. ¿Tienes presentación? Bueno, pues nuestra siguiente ponente es la doctora Amparo Sánchez. Ella es médica de conductas adictivas de la Unidad de Conductas Adictivas de Paterna La Coma. Es médico, estudió medicina por la Universidad de Valencia, se especializó en medicina preventiva y salud pública y luego se hizo doctora en ciencias de la salud por la Universidad de Cardenal Herrera Oria del CEU. Bueno, pasa lo mismo que con Marta, y es que Amparo tiene un currículum extraordinariamente extenso y he tenido que resumirlo lo más que he podido, o sea que si me dejo cosas importantes lo dices. Bueno, ella ha hecho varios másteres en distintos campos sanitarios, drogodependencia, salud pública, SIDA y medicina humanitaria. Durante varios años, del 93 al 2000, fue presidenta de Médicos Mundi en la Comunidad Valenciana. Del Mundo. Médicos del Mundo en la Comunidad Valenciana. ¿Es distinto Médicos del Mundo, sí, de Médicos Mundi? Sí, sí. Y ocupó el cargo de vicepresidenta y responsable, y además es responsable del Cuarto Mundo en Médicos del Mundo España entre también el 98 y el 2002. Ha desarrollado su actividad profesional en el campo de las adicciones desde su licenciatura, tanto en la asistencia como en la planificación y gestión de servicios sociosanitarios. Ha trabajado desde distintos ámbitos de la administración, el Ministerio de Sanidad y Consumo y en la Consejería de Sanidad también de aquí de Valencia, y en un caso dirigiendo o asesorando el Plan Nacional contra las Drogas, y en el segundo caso como directora de atención primaria de la Consejería de Sanidad. Fue responsable de la implementación en el año 89 del primer centro de atención a drogodependientes de Cruz Roja Española en Valencia y también en la misma ciudad en el 93 la promotora de programas de reducción de daños desde unidades móviles de intercambio de jeringuillas y del centro de baja exigencia con Médicos del Mundo. Actualmente sigue trabajando en la Unidad de Conductas Adictivas del Área Metropolitana de Valencia, en la zona de La Coma, y además de toda la multitud de conferencias que ha dictado y de trabajos que ha realizado, pues también tiene una serie de distinciones de la que yo destacaría, por un lado, la medalla de plata de la Orden al Mérito del Plan Nacional sobre Drogas y segunda, ser socio de honor de la Sociedad Española de Patología Dual. Amparo, como podéis ver, es una todoterreno, está a pie del cañón, de manera que te dejo para que nos cuentes tu experiencia en estos años. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias por la invitación a la Fundación para participar en este ciclo de conferencias de adicciones. El objeto de mi presentación va a ser intentar trasladaros, porque yo lo que soy es una médica de conductas adictivas. Todas estas cosas que ha contado Javier son cosas puntuales que nos ocurren a lo largo de la vida y que tenemos a veces la suerte de estar en determinados sitios y otras veces, pues no sé, ocurre. Pero lo importante y a mí lo que me ha gustado y por lo que siempre he trabajado y realmente me gusta trabajar es como médico asistencial en una unidad de conductas adictivas, que es lo que he hecho la mayoría del tiempo. En mi trabajo del día a día, yo estoy en una unidad de conductas adictivas, la de Paterna, que tiene un área rural y que tiene como las poblaciones de Benaguacil, Villamarchante, quien conozca aquí la Comunidad Valenciana, que tiene una zona más de servicios como el municipio de Paterna y luego que tiene otros municipios que son de primeras viviendas, que antes eran de segundas viviendas y pasaron a convertirse en primeras viviendas, como puede ser la Liana, San Antonio de Benajever. En la unidad en la que yo estoy
tenemos una población de alrededor de 150.000 habitantes, que son los que atendemos distribuidos en estos municipios y en estas características de la población. Señalar que hay un 10% de población extranjera en Paterna, que es la ciudad que más grande de nuestra unidad, y que incluye un barrio de acción preferente, que es La Coma, donde yo trabajo y donde está situada la unidad. Bueno, pues en este contexto hemos estado con una base que nos proporcionó Marta Torrens, hemos ido acumulando todas las primeras demandas de tratamiento a lo largo de 10 años. Entonces, tenemos una base de datos de 2.086 pacientes acumuladas en estos 10 años, del 12 al 22. En los dos últimos, el 21-22, por el tema del COVID, muchos menos, pero creo que es una base importante que nos da una idea del perfil de los pacientes que atendemos. ¿Qué es lo que hemos visto al analizar esta base, que estamos ultimando los análisis ahora? Pues hemos visto que el 75% son varones y una de cada cuatro son mujeres los que acuden a tratamiento por primera vez, que la edad de ellos se sitúan en dos tramos, unos en torno a los 20 años de edad media y otro a los 40. Y que si comparamos las drogas por las que acuden a tratamiento con la edad, vemos que los que acuden para tratamiento por el cannabis tienen una media de 14 años menos que el resto de drogas. Las sustancias por las que han acudido, en un 36%, lo es por el alcohol, por un problema con el alcohol, en un 26% por la cocaína, en un 20% por el cannabis y en un 12% por opiáceos. Luego, el resto de drogas están agrupadas en un 6%, el resto de drogas y alguna conducta de juego. ¿Qué más hemos visto? Pues hemos visto, al analizar la patología dual que Marta nos ha explicado muy bien, hemos visto que de cada 10 personas, 6 tienen patología 60%. Dual, un 60%. Entonces, claro, ¿qué nos encontramos con estos que tienen patología dual? Nos encontramos que el 15% tienen un trastorno de ansiedad, que el 14% un trastorno depresivo, como tú dices, un 3% tienen un trastorno del espectro de la esquizofrenia, un 1% trastorno bipolar, luego que un 15% presentan un trastorno de personalidad y que el más representado es el trastorno límite de la personalidad, en un 4%, y que el resto son otros trastornos que no hemos agrupado más por las dificultades a veces, pero que son trastornos de la conducta alimentaria, trastorno por déficit de atención, hiperactividad, trastorno del espectro autista. O sea que, y que hay algo a señalar, además, es que en un 11% de los casos coexistía el trastorno adictivo, otro trastorno mental que no sea un trastorno de personalidad y un trastorno de personalidad. Cuando clasificábamos por los ejes según el DSM-4, que es lo que iniciamos el estudio, pues esto veíamos, que tenían comorbilidad del eje 1 y del eje 2 más el trastorno adictivo en un 11% de los casos. Con lo cual habla de la gravedad de los pacientes que atendemos y que atendemos y que atendemos todos, por supuesto. Cuando hemos visto qué relaciones existen, pues las relaciones, aquellos que consumen cocaína o heroína tienen una relación significativa con presentar un trastorno de personalidad, estadísticamente significativa. Y luego las mujeres. Las mujeres tienen mayor comorbilidad psiquiátrica, ya sea por otro trastorno o por un trastorno de personalidad, que los hombres de forma estadísticamente significativa y claramente. Y luego también un poco medimos la adherencia de una forma no muy adecuada, pero que nos puede dar una información. Aquellos pacientes que a lo mejor habían dejado de venir un año o más y volvieron a acudir, medimos un poco la adherencia. Y entonces los que repetían, o sea, aquellos que venían otra vez, que repetían, tenían mayor psicopatología
y de más comorbilidad, o sea, tenían patología dual respecto a los que no tenían. Entonces, bueno, yo creo que no voy a decir nada más y luego lo podemos contar más cosas y podemos, no sé, en el debate que preguntemos y hablemos. Pues muchas gracias, Amparo, por tu brevedad en la presentación y por las cifras tan aclaratorias que nos has dado de la distribución de la patología dual, ¿no? Indudablemente, supongo que tendrás mucha más información, muchos más datos y porcentajes que darnos, que seguro que nos interesan luego. Pues, pues bien, el tercer ponente que tenemos es el doctor José Martínez Raga. Él es pediatra también, psiquiatra también, es jefe de la sección de psiquiatría en el Hospital PSET y es profesor asociado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia. Él es el doctor Martínez Raga, estudió medicina en la Facultad de Medicina de aquí de Valencia, ha hecho un máster de prevención de las conductas adictivas también en la Universidad de Valencia. Y se doctoró a caballo entre Valencia y la Universidad de Harvard. Después también se formó como psiquiatra en el Bethlehem and Motley Hospitals de Londres. Y ya a su regreso a España se instaló en Valencia, donde ha desarrollado toda su carrera, tanto clínica como docente. Es también asesor del Plan de Salud de la Generalitat Valenciana, secretario de la Sociedad de Patología Dual, y también vicepresidente de la Sociedad de Conductas Adictivas y Patología Dual de Iberoamérica. Tiene pues lo mismo que las anteriores ponentes, una gran cantidad de artículos y de capítulos de libros sobre adicciones y patología dual, muchas conferencias también, y bueno, pues él nos va a hablar de su experiencia también en este campo. Muchísimas gracias. Me vais a permitir, antes que nada, agradecer a la Cátedra Cisabio y a la Fundación Puel por la invitación para poder compartir en esta mesa con dos fantásticas profesionales, amigas y, desde luego, referentes en el área, ¿no? Como son la profesora Marta Torrens, además, a quien quiero agradecer también la invitación, y quiero aprovechar para felicitarla públicamente por la reciente cátedra. Y Amparo, que te voy a contar, ¿no? Si nos conocemos más de 25 años los tres, y la verdad es que para mí especialmente también bueno, emocional estar aquí, ¿no? Viendo un poco mi trayectoria, sí que quiero hacer un poco de nota personal, ¿no? Yo empecé a interesarme en las adicciones en la carrera, ¿no? Haciendo prácticas con otro de los grandes referentes de psiquiatras en adicciones aquí, que es el doctor Gaspar Cervera. Y ya entonces, desde mi ambición de ser psiquiatra, ¿no? Y eso me llevó a, bueno, un recorrido un poco atípico, pero me formé como psiquiatra en Londres, en efecto, pero donde también un poco diseñando mi especialidad hacia las adicciones. Eso me permitió, cuando volví, vine para trabajar en la red de drogas, ¿no? Yo he trabajado 12 años en las UCAS. Y bueno, en un momento dado decidí hacer el cambio y pasarme a la otra red, ¿no? Quiero hacer este comentario porque en ese momento, y muchas veces me ha preguntado la gente, bueno, ¿y te vas a dejar las adicciones? Y yo siempre he contestado, ¿qué me dices? Es decir, lo que voy a hacer es, voy a ver el mismo paciente desde el otro lado. El problema es que tenemos dos barreras, dos redes, ¿no? Y eso es lo que ha hecho y ha dificultado muchas veces ese abordaje, ¿no? Y ha traído muchos de los problemas que habéis hablado, ¿no? Ese doble estigma, esa puerta giratoria, esa incomprensión, ¿no? Y eso hace, lo seguimos viendo hoy en día, lo vemos en las guardias, lo vemos en pacientes ingresados. El 70% de pacientes que ingresan o que reingresan, sobre todo en trastorno mental grave, que es la causa fundamental, esquizofrenia, trastorno bipolar, depresiones graves, las drogas es un factor determinante en ese reingreso. Entonces lo vemos en sala, ¿no? Cuando digo desde la otra red, lo vemos en urgencias. Especialmente en estos últimos 4 o 5 años han habido un aumento, ha habido un aumento general de la demanda de salud mental, también lo vemos en urgencias, y un porcentaje muy alto son niños, adolescentes, y otro porcentaje muy alto son pacientes que tienen problemas adictivos en el contexto de esa patología dual.
Por tanto, es ahí donde el sistema está haciendo aguas, especialmente a la hora de poder encontrar respuestas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, fíjense, es decir, sabemos que aproximadamente el 80% de pacientes con esquizofrenia están captados, están en la red de tratamiento, pero solo un 10% de los pacientes con alcoholismo. Si eso lo unimos, nos encontramos con menos del 10% de los pacientes con patología dual están recibiendo un tratamiento adecuado. Y el tratamiento adecuado existe. Es decir, a pesar de que, como comenta la doctora Torrens, los ensayos clínicos los dejan fuera, bueno, tenemos las evidencias del mundo real, tenemos tratamientos que son eficaces, que son eficaces al final para un trastorno y para otro. Es decir, al final, soluciones mágicas y soluciones únicas no van a funcionar nunca, no funcionan nunca ni para la hipertensión y la insuficiencia cardíaca, ni evidentemente tampoco para múltiples problemas de trastorno mental. Y en ese sentido también, completar un poco o ampliar esa definición de trastorno mental, estoy totalmente de acuerdo en el otro, ¿no? Es clave, pero también pensar que el término dual no implica un número, sino implica la interrelación. Entonces hay pacientes que pueden tener 3, 4 trastornos, pueden ser 2, 3 adicciones, 2, 3 trastornos no adictivos, también trastornos psiquiátricos. Y eso cada vez complica más el problema, ¿no? Porque ¿por dónde metes mano? Bueno, sabemos es que por toda la vez. Toda la vez. ¿Vale? Es un poco como lo que decía Marta de Huevo y la Gallina, me da igual, ¿no? Realmente hay que abordarlo todo porque si no, la silla siempre cojea, ¿no? En ese sentido, además, quería hacer hincapié en el tema cifras, ¿no? Porque sí que es cierto que el 40-60% es la cifra consensuada y se basa en estudios muy antiguos, generalmente, es decir, estudios, los datos sabemos si coincide con eso, pero también ahí generalmente nos dejamos del lado del tabaco. Si incluimos el tabaco, las cifras aumentan hasta el 80-90%. ¿Y por qué es importante? Por muchas razones. Primero, porque los pacientes con enfermedad mental, hay cifras, por ejemplo, en Estados Unidos, el 50% de tabaco, de todo el total de cigarrillos que fuman pacientes con enfermedad mental. El paciente con enfermedad mental, por tanto, con patología dual, fuma más cantidad, le cuesta más dejar de fumar y por tanto es uno de los factores contribuyentes a esa muerte prematura, a esa menor expectativa de vida que tiene el paciente con enfermedad mental, pasando con patología dual. ¿Por qué es importante también? Pues porque, y fíjense además, yo estoy haciendo una revisión sistemática de casos en relación a un tratamiento y de los, bueno, es un medicamento nuevo, hay 30 casos solo recogidos de patología dual y solo 3 recogen consumo de tabaco. Pacientes con esquizofrenia, no me lo creo, no me creo que simplemente no se ha preguntado y no se ha recogido. Y eso lo vemos también en urgencia. Es decir, si hacemos, y cuando hemos intentado hacer estudios de base de datos, ¿no? Nos hemos encontrado que falta información, no se recoge, no se pregunta, no se obvia, ¿no? Y se obvia por todas partes. Y no solo el tabaco ahí ya, es decir, vas en urgencias y se olvida las drogas, ¿no? Se olvida el alcohol, se olvida el consumo de sustancias. Cuando sabemos que el riesgo de suicidio es mucho mayor cuando hay consumo de alcohol, ya sea inducido o ya sea en el contexto de una patología dual. Es un factor de riesgo absolutamente clave. ¿Por qué también es importante el tabaco? Pues porque sabemos que es la sustancia que abre la puerta del cerebro. Es la sustancia que... Y ahí también quiero hacer una mención adicional de que las adicciones son enfermedades del cerebro, son enfermedades biológicas. Son enfermedades en las que hay una vulnerabilidad previa donde la genética tiene un factor fundamental y donde tiene un factor fundamental a la hora de generar el trastorno. Es decir, el que haya consumo tiene que ver con factores ambientales. El que se desarrolle la enfermedad, trastorno adictivo, tiene que ver con que hayan factores biológicos. Y en esa predisposición, el tabaco muchas veces abre esa puerta. Abre la puerta en el sentido de que facilita que ese cerebro, esa parte del cerebro, ese núcleo, de las adicciones, ese núcleo accumbens, de repente se despierte. Y eso, por ejemplo, lo vemos en el TDAH, ¿no? Mencionado, el trastorno por déficit de atención es una de las áreas en las que yo más estoy involucrado. Y sabemos, por ejemplo, que los niños con TDAH, que tienen entre el doble y el triple de riesgo de desarrollar un trastorno adictivo, fuman antes, fuman a los 10, 11 años frente a los 13, 14 de la población general. Pero sabemos que todos los pacientes con TDAH han empezado a fumar. ¿Vale? El tabaco es la sustancia que abre. Y no porque haya un fenómeno de escalera, sino porque es una facilitación del proceso. Por tanto, el tabaco también es un elemento muy útil a la hora de la prevención. Si conseguimos
evitar, porque luego en la adolescencia hay etapas en las que la adolescencia a veces protege de las adicciones. En la infancia y la adolescencia no, porque el cerebro aún está más inmaduro. Y es ahí cuando el tabaco también constituye ese elemento clave, ¿no? Y luego, sin duda, decir, el problema es en las barreras, ¿no? En las barreras. Tenemos dos barreras de salud mental, pero por encima tenemos profesionales, ¿no? Y muchas veces el que haya el paciente se sienta abandonado depende más del profesional que de la propia barrera, ¿vale? Yo recuerdo hace tiempo que me pregunta, oye, ¿tú cómo te llevas, cómo lo gestionas con tu UCA o cómo lo gestionas con tu servicio de salud mental o está al revés? Pues llevándome bien y hablando regularmente, ¿no? Y a veces eso es más difícil porque, bueno, el médico a veces tiene demasiado ego y a veces demasiado complicado hacerle ver que se pueden hacer las cosas un poco diferentes. Pero, bueno, al final hay que intentar potenciar esa comunicación, ¿no? El sistema es el que es, hay barreras, pero tenemos que intentar facilitarlo a las personas, ¿no? Los profesionales. Evidentemente, el mundo ideal es en el que haya una sola red, en el que esté integrado, en el que el profesional de las adicciones esté incluido dentro de la salud mental, y luego, conforme haya renovación, pues ya hablaremos de que esa renovación sea desde psiquiatría o no, pero desde luego donde el profesional que más sabe en estos momentos es el que trabaja en adicciones, ¿no? Porque si no, toda esa doble red genera más costes, como habéis comentado, una planificación más complicada, y sabemos además que el tratamiento que funciona es el integrado, es el tratar todo a la vez y de la forma más prematura, ¿no? Bueno, solo también una última mención y en relación a lo que está ocurriendo. He mencionado antes el aumento de infancia y aumento de patología mental. Habéis hecho mucho hincapié y es cierto, las mujeres con patología dual son las que mayor gravedad conllevan, también porque ahí se produce el triple estigma, ¿no? Es decir, la dificultad para llegar, ¿no? Por lo mal vista que está la mujer que consume aún hoy en día, y eso le dificulta mucho más, pero generalmente hay mucha más patología mental asociada en esos casos. Pero hay otro gran grupo, que es los adolescentes. Primero porque la edad de inicio y la edad de máxima incidencia de todas las adicciones es la adolescencia y edad joven. Segundo, porque el cerebro, estamos incidiendo en un cerebro que está en pleno proceso madurativo. Por eso tanta importancia que hacemos al término patología dual, porque lo que estamos haciendo es modificar ese cerebro. Ese cerebro, por todo el elemento tóxico, y es la única vez que voy a utilizar la palabra tóxico, creo que la usamos de ella y está muy mal utilizada. Tóxicos, no la energía, no las drogas. Sí que en ese caso sí que hay un elemento tóxico sobre el cerebro y lo modifica, y por eso hablamos de un cerebro diferente, ¿no? Pero en cualquier caso, aparte de eso, porque bueno, están expuestos por es una realidad, a sustancias cada vez más peligrosas, lo estamos viendo, ¿no? Lo que llamamos las nuevas drogas, unas ya llevan más de 20 años, pero son nuevas porque son variaciones, un poco las variaciones Goldberg, ¿no? Son variaciones de drogas ya existentes y cada vez más tóxicas. La cocaína rosa, por ejemplo, ¿no? Que ni es cocaína ni es rosa, pero que es muchísimo más tóxica incluso que la metanfetamina, ¿no? Que hemos hablado, ¿no? Y todas las catinonas que están por ahí, y las vemos, ¿no? El alfa, que es otra, es rara la semana que no tengamos a alguien ingresado en psiquiatría por alfa, y es rara la semana que no tengamos 2, 3, 4 atenciones en urgencia de pacientes por cuadros, y cuadros muy graves, son cuadros psicóticos muy complejos, muy graves, muchos de ellos sí que se resuelven en 72 horas, pero vuelven, ¿no? Pero son tremendamente graves por toda esa complejidad, ¿no? Y además con un abordaje muy difícil. Y el otro gran grupo de patología dual, que tampoco me gustaría que la dejáramos de lado, son las adicciones comportamentales, ¿vale? Estamos viendo, bueno, hay mucha, está en borrador el texto sobre el uso de nuevas tecnologías y demás. Yo creo que al final lo que estamos haciendo es legislar el sentido común, ¿no? Porque todo es bueno y malo en función del uso que hacemos, especialmente algo como esto, que a mí me sirve también para tomar notas mientras estaba escuchando a mis compañeras.
Pero sí que es cierto que no es la pantalla en sí, sino lo que hay, ¿no? Entonces, estímulos breves, estímulos intensos, como generan los vídeos de TikTok, los vídeos de YouTube, como generan muchas de las aplicaciones de juegos, hacen que cerebros vulnerables, y por ejemplo en el caso del TDAH ocurre, donde la capacidad de refuerzo está modificada y por eso también esa mayor vulnerabilidad, estén más predispuestos a que desarrollen problemas de gaming, de juego patológico o del uso inapropiado de las pantallas, ¿no? Y por tanto todas esas dificultades que estamos viendo hoy en día, ¿no? Bueno, es un poco agrandar ese panorama, ¿no? Y que creo que es bastante interesante esa discusión. Creo que lo voy a dejar aquí. Sí que una breve mención, has mencionado ese decálogo de la OMS, no me gustaría que nos olvidamos del decálogo que hicisteis para las Naciones Unidas y que también se asiente unas bases entre ellos, esa universalidad de la atención para el paciente con patología dual, ¿no? Entre muchos de esos puntos, ¿no? Es que este era porque... Sí. Bueno, es más reciente. Porque una cosa es lo que dice Naciones Unidas, que está muy bien, ¿no? Naciones Unidas, OMS, y otra cosa es que los políticos que toman las decisiones lo acepten. Y, o sea... Bueno, pero luego lo que se trata es que lo implementen, ¿no? No, claro, bueno, pero leyes... si no lo aceptan, ni siquiera. Es paso a paso, paso a paso. Yo solamente había una cosa, me ha hecho mucha gracia, tengo que decirlo, cuando has comentado lo del tabaco. Sí. ¿Por qué os acordáis que antes la puerta de entrada a las drogas era el cannabis? Sí. Toda la vida había sido este. Y era un problema, y ahora ya vamos más a lo que toca. O sea, ya no se trata de que sea legal o ilegal. Ya es el tabaco, que es la primera. Claro. Entonces, hombre, por favor, ya digámoslo, porque... Y luego también otra de las cosas importantes en este sentido, y aquí podemos discutir lo que queráis, pero nos pide, es que fijaros cómo se ha disminuido más el consumo de tabaco. Regulando. No ilegalizando. Entonces, ¿cómo se ha conseguido disminuir el consumo? Que hay que disminuirlo más todavía, desde luego. Pero regulando, ¿no? Cuando yo me acuerdo que cuando salió la ley de que no se podría fumar en los bares, bueno, la gente estaba escandalizada. ¿Y ahora? Pero... No, lo digo porque ahora, con todo el tema de, precisamente, ¿no?, la regulación, no regulación del cannabis, que sabéis que tiene muchísimos problemas, nos están dando muchos problemas, pero también es cierto que, si regulas y sabes exactamente qué proporción de THC y qué proporción de cannabidiol puede haber, es diferente que si no se sabe. Quiero decir que también es otra manera de... No, lo digo como cosa... Bueno, ya sabéis que en drogas siempre hay mucho a discutir, ¿no? Pero ya está, ahí lo dejo. Sí, pero... A ver. ya estamos. No, sin embargo, fíjate, es decir, con la reducción de las tasas de tabaquismo, es cierto que la regulación es un aspecto, pero el otro gran aspecto es el dinero, ¿no? Es decir, lo que cuesta el tabaco. Exacto. Ha sido un gran factor a nivel mundial. Pero fíjate, yo veo en algunos sitios, he leído en algunos sitios oficiales que la tasa ha disminuido al 24%, pero sin embargo la encuesta edades que se publica cada 2 años sigue hablando de un consumo diario de tabaco de 32%. ¿Vale? Y sigue habiendo una incorporación masiva en edad infanto-adolescente, ¿no? Y no, se ha estancado. Se ha estancado y ha bajado y un poco. Sí, en los 10 años últimos se ha estancado. Está bajando, bajando. 32%. Y por otro lado, el tema cannabis, ¿no? Ya que lo mencionas, fíjate que en Estados Unidos, en aquellos estados donde se ha legalizado, ha aumentado la prevalencia de consumidores ilegales, ¿no? Y al final... Fíjate, es una cosa que tú has comentado al principio, es decir, es la vulnerabilidad, ¿no?, sí, al consumo. Sí, sí. Entonces, cuanto más accesible es una droga, más gente vulnerable la va a consumir. Y uno de los grandes factores, por tanto, más gente con patología dual va a consumir, ¿no? Ese es el riesgo, ¿no? Ese es el gran riesgo de ese acceso demasiado generoso, ¿no? Que es lo que ocurre también, por ejemplo, en el juego, ¿no? Aquellos países incluso con el cannabis hoy en día, el país donde más regulado ha estado ha sido Holanda y donde más pacientes, más sujetos hay en tratamiento por problemas de cannabis, ¿no? Por eso que es complicado. Es complicado, ¿no? No es un sí ni no. No, es complicado. Sí. Marta, me daba la impresión de que eras partidaria de la regulación. No, en todo caso regulación. No legalización. No, es que eso viene a cuento de que tú en el año 2020 hicisteis un número monográfico de sobre cannabis en la revista European Neuropsychopharmacology, ¿no? Sí.
Yo había subrayado una frase de uno de tus comentarios, que los derivados de cannabis representan una de las preocupaciones más importantes, claro, en el mundo, teniendo en cuenta la alta prevalencia de su consumo para usos recreativos en un gran número de países, ¿no? Sí, esto sí, es sí. Esto, los derivados cannabinoides, además. Es que el tema es este, el tema es que el cannabis tiene más de 400 moléculas diferentes cannabinoides, de las cuales la que siempre hemos estudiado más es el THC, tetrahidrocannabinol, porque es la que coloca y por lo que se consume, y que de alguna manera es la asociada a los efectos desagradables, a los efectos agradables por un lado y a los perniciosos del cannabis, y luego está otras como por el cannabidiol, que es, diríamos, el truco que utilizan de decir que el cannabis es el medicinal, que se refieren exclusivamente al CBD, al cannabidiol, y que solamente se ha visto que es eficaz en unas enfermedades muy pequeñas, que hay muy pocas, o sea que realmente, entonces, ¿cuál es el tema, la trampa? La trampa es decir, cannabis medicinal, es una gran trampa. Pero todavía tenemos otro problema. Ahora ya hay otro, que es el 8-tetrahidrocannabinol, que también ya hemos visto que puede dar riesgos, pero todavía hay otro riesgo superior, que son los cannabinoides sintéticos. Esto es a lo que me refería en este artículo que acabas de decir. Los cannabinoides sintéticos son tremendos, porque tienen no solamente lo mismo que hace el cannabis, sino que además actúan de otras muchas más maneras. Y estos son los tremendos, y son los sintéticos. No vienen de la planta del cannabis. Entonces, ¿cuál es uno de los riesgos? Que si disminuyes la posibilidad de que la gente tenga cannabis, acabe con los sintéticos. Entonces, es un poco el problema, es este, y los sintéticos son tremendos. Esto por descontado, ¿eh? No, es complicado. Perdona, fíjate, yo creo que además, sí, es importante esa regulación, y ya que mencionamos el cannabis especialmente, es decir, fíjate que yo vivo en Ruzafa, de camino a mi casa, y me puedo encontrar como 5 o 6 tiendas de CBD, ¿vale? Y se está vendiendo como algo terapéutico, como algo pseudoterapéutico, es que y tal. Bueno, yo lo único que pedimos, lo único que reclamamos es que se realice el mismo proceso de valoración, el mismo proceso científico que sigue cualquier medicamento aprobado por las agencias reguladoras. Exacto. Y sin embargo, se está planteando unos usos sin haber las evidencias. Y al final lo que buscamos, lo que queremos es datos. La medicina es una ciencia, lo queramos o no. Y la salud mental es la psiquiatría, la salud mental, el cerebro es una ciencia, es un órgano. Sí. Por lo tanto, dame datos y demuéstrame que es terapéutico. Y puede que lo sea con indicaciones concretas, como lo es el MDMA para el éxtasis, como lo es los opioides para determinadas indicaciones, pero el mal uso genera toda la epidemia que estamos viendo en Estados Unidos. O lo es... Y yo me apunto todavía ahora, que me está preocupando, sabéis que recientemente han salido los datos, Barcelona, porque es una de las ciudades en las que se estudia desde hace mucho tiempo, cantidad de ketamina en las aguas residuales. Entonces, ahora, ¿qué es? Y ketamina en aguas residuales se ha disparado en Barcelona. Bien. Sí. ¿Qué es lo que tenemos ahora? La esketamina, el mejor tratamiento para la depresión. Entonces, estamos ahí siempre muy, muy complicado con el marketing de las diferentes sustancias. Y esketamina y ketamina es lo mismo. Entonces, si es tan fantástica, porque además te mejora la depresión en un par de horas, pues esto es la definición de que te va a enganchar. Porque toda sustancia que ya te encuentras bien, fantástico, es lo mismo que hacía la heroína, que te encontrabas bien en un momento. Claro. Luego, a la bajada ya vuelves, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un mundo muy cambiante y no te digo ahora cuando la psiquiatría que va a entrar en las adicciones por la puerta de atrás, porque va a entrar por ahí, por la esquetamina, va a entrar por la utilización de psilocibina también en las depresiones, va a entrar, es decir, que, bueno, quieto esperado lo que nos puede venir en los próximos años. Sí. Claro, porque la industria farmacéutica también hay que tenerla en cuenta y es un poder importante a la hora de poder manipular estas cosas. Es la manipulación de la información, ¿no? También es que a todos los niveles. Bien, Amparo, vamos a hacerte una pregunta a ti y luego damos paso a la sala, que seguro que querrán comentar cosas. Habéis hablado todos del problema de la mujer en la patología dual.
¿Nos puedes hablar un poquito más y por qué puede haber mayor violencia de género y todas esas cosas? El estigma, como ha dicho Marta, los estigmas que la mujer adicta sufre, pues están relacionados, primero, por ser mujer, segundo, por ser adicta, tercero, pues a veces por ser madre, porque al ser madre no puedes comunicar que estás consumiendo drogas. Después, las relaciones de dependencia que se establecen con las parejas, que normalmente son consumidoras también. Luego, el hecho de que algunas ejercen la prostitución para financiar el consumo, más estigma. Las mujeres están como más ocultadas o como que acceden más tarde a los servicios, a las redes de tratamiento. Pero sí que también es cierto que cuando acceden, se quedan. Sí. Y se establece, si estableces buena relación terapéutica, se quedan. Entonces sí que vemos, para nosotros es importante, porque el otro día, repasando con el equipo de la UCA, estábamos repasando para esto, a ver, ¿cuántas mujeres hemos atendido este año, no? Pues aquí, en el primer trimestre, hemos atendido a, os lo digo enseguida, a 184 mujeres, de todos los pacientes que hemos atendido en el primer trimestre. Nos acordamos con nombres y apellidos de 34, por la gravedad que tiene, porque son adictas, porque tienen patología dual, porque tienen hijos, que algunos servicios sociales están detrás de ellas, como no puede ser de otra forma, para ver si los niños están cuidados o no están cuidados, nos piden informes, han tenido muchos ingresos en urgencias, lo que comentabais, intentos de suicidio, violencia de género, pero incluso violencia de género que no la reconocen en el momento que están consumiendo. Es a posteriori, cuando permanecen abstinentes y en el contexto de la consulta hablas de determinados temas, donde visualizan esa violencia de género. A mí me llamó la atención una mujer que, ¿cómo no visualizó violencia de género? Que el tío le estalle la cara contra el cambio de marchas y no lo viera. O sea, no lo viera. Lo ha visto ahora que está abstinente un año y es cuando está con un trastorno de estrés postraumático porque se ha dado cuenta que las situaciones que ha tolerado en esa pareja de violencia, ¿no? Y que no, y evidente. Claro, todo esto, pues, yo me lo merezco porque yo que le habré dicho a mi pareja para que me... En fin, ¿sabes? ¿Y el porcentaje de patología dual en mujeres es diferente del de hombres? Sí, es lo que habíamos comentado, que en los datos hay una relación significativa con el hecho de ser mujer y tener mayor comorbilidad psiquiátrica, o sea, distinta de la adictiva. Sí. Bien, pues yo no sé si... Adelante. Bien, yo hablaré desde la perspectiva del ciudadano, la persona a pie, porque se ha hablado de las responsabilidades de los políticos, se ha hablado de las responsabilidades de los servicios, pero no se ha mencionado el compromiso de las personas, individuos y colectivos en la gestión de esta, digamos, tarea en el ámbito de las adicciones. Lo habitual es que entre los científicos tertuliéis, vayáis resolviendo vuestras cuestiones, pero hay una que es fundamental. Antes de entrar hablábamos de cuándo te has sentido, has empezado a sentirte adicto en algún ámbito, de las tecnologías o en la alimentación, y te has dado cuenta, has sido consciente porque tienes el conocimiento, porque has estado preparado a ello y lo que has hecho ha sido regular esa situación, empezar por asumir tu compromiso con eso, tanto individualmente como colectivamente. En el Ateneo Félix Prieto, que trabajamos con la Fundación CUAES, precisamente el escenario que nos preocupa es cuál es el papel del ciudadano, cuál es el papel del colectivo en las comunidades de todo tipo, comunidades deportivas,
comunidades sociales, comunidades pacientes, asociaciones de pacientes, en este ámbito de las adicciones. Parece como que a la OMS le ha interesado mucho en los últimos años generar nuevas patologías de salud mental, ¿no? Según nuestra información, hemos pasado en 2 años de haber 150 a 500 o algo así. Vosotros sabréis más que yo sobre el tema. Seguramente decimos nosotros en nuestra reflexión que detrás de eso está la industria farmacéutica. En cualquier caso, la pregunta es cómo generar esa educación, esa formación, cómo transformar a los centros de salud en comunidades de aprendizaje, cómo favorecer que la ciencia, como dice, realmente la ciencia es un patrimonio del individuo y debemos de ser capaces de trasladar esa ciencia a las personas en la calle. Los medios de comunicación están muy lejos de ayudarnos en ese sentido y lo hemos comentado en algunas jornadas y sesiones, ¿no? Esa es la cuestión. Sí, bueno, si quieres empiezo yo. Le agradezco el comentario porque sin duda el paciente es la persona clave, ¿no? Y fíjese que además estamos en una época en la que cada vez tenemos más en boca lo que se llama la medicina personalizada, la medicina individualizada y por tanto el identificar los problemas concretos de cada persona, ¿no? Fíjese además que una expresión que utilizábamos muy a menudo de los profesionales que trabajamos en adicciones es que es adicto quien puede, no quien quiere. Eso subyace esa vulnerabilidad biológica, ¿no? Sí. al trastorno, ¿no? Pues, por tanto, el peso no está en la sustancia, no está en la droga. Del mismo modo que no engordan las patatas, engorda la persona, ¿no? El hincapié, el peso está en la persona, ¿no? El por qué esa misma persona con la misma educación, la misma formación ha desarrollado una patología y sin embargo otra con las mismas características evolutivas, no. Y por tanto también el tratamiento hay que adecuarlo a esas circunstancias. En ese sentido, fíjese, una expresión que yo utilizo mucho con mis pacientes es que, mira, esto es un barco. Y el barco puede ser muy sofisticado, puede ser el más moderno del mundo, en el que la tripulación seamos los mejores del mundo, pero el que lleva el timonel es el paciente, ¿vale? Es el que tiene que, el que se encarga de que el barco vaya a algún puerto, ¿no? Entonces, sin él ya puede estar el mejor maestro de derrota o el mejor cocinero o el mejor, que el barco no va a ir a ningún sitio. Evidentemente, el resto de la tripulación tiene que ayudar a ese paciente a manejar el timón de la mejor forma posible, ¿no? Y en ahí también entra la familia, ¿no? Evidentemente estamos hablando de adolescencia, estamos hablando de infancia, estamos hablando ahora de regular las pantallas, ¿no? Las pantallas, por ejemplo, sabemos que también ayudan en la evolución cognitiva o en el crecimiento cognitivo, por ejemplo, en críos con autismo. Pero claro, el mal uso, el uso excesivo, lo que hace es empeorar esos mismos síntomas. Entonces, apliquemos sentido común, apliquemos la realidad y por tanto es el mismo paradigma que estamos pensando en las adicciones, ¿no? El problema no es la sustancia en sí, las adicciones pueden ser terapéuticas o pueden ser útiles, pero es el mal uso o el uso fuera de ese contexto, el uso descontrolado, el que genera el problema, ¿no? Y para eso evidentemente hay que educar y hay que aportar, ¿no? No me gustaría tampoco que quedara como, no voy a ser yo quien defienda la industria farmacéutica, porque al final va más allá del problema. Y fijémonos además que muchas de las patologías que tratamos los psiquiatras son huérfanas. No tenemos tratamiento y las adicciones es un gran ejemplo de ello. La adicción a cocaína no tiene tratamiento, la adicción a cannabis no tiene tratamiento. No existe una medicación que ponga en la ficha de ella, así que tiene tratamiento, perdón, pero no existe una medicación con la indicación adicción a, ¿vale? Y sin embargo, por otro lado, en ese crecimiento lo que se está haciendo es generando o patologizando el malestar, ¿vale? De lo mismo modo que el consumo no es un trastorno. Trastorno, un problema es un problema cuando se convierte en problema, es decir, cuando está generando complicaciones a distintos niveles. Es cierto que hay personas que desde consumo cero tienen un altísimo riesgo y por eso escuchamos de muerte súbita tras un único consumo, todos los veranos se escucha, porque es gente vulnerable a ello. Por eso también esa peligrosidad que tiene un mal uso en general, pero también eso hay que adaptarlo a las circunstancias de cada persona, ¿no?
Y en ese contexto, pues la educación, la prevención desde pequeño, involucrando todo el entorno de la persona, ¿no? No, yo quería comentar, yo en este sentido, o sea, ¿qué puede hacer la población general? Primero, tener claro que no hay que estigmatizar. Hay que facilitar que la gente te pueda comentar y hay que facilitar que si tú ves una conducta que no la ves clara, poderla comentar, pero no decir, oye, ya está bien, sino, oye, o sea, facilitar. O sea, uno de los grandes problemas que tienen nuestros pacientes es que están aislados, están solos y solamente se reúnen con los que son como ellos, con sus peers. Cuando hablamos, por ejemplo, con los adolescentes, uno de los temas que tenemos es que sabemos que depende, una cosa que se ha dicho toda la vida y continúa siendo así, depende de con quién van. Y entonces es un tema que tenemos que tener presente y poder facilitar, pero no culpabilizar, no castigar, sino facilitar la comunicación. Esto es fundamental, facilitar y explicar. Y yo tengo en este sentido, sí que tengo una anécdota que todavía se me pone los pelos de punta cuando pienso en ella. Y en el 2008, cuando empezó la gran crisis económica en todo el país, nosotros teníamos un centro que tenía una sala de consumo dentro del centro. Es el modelo Barcelona, que tienen salas de consumo supervisado dentro de los propios centros de tratamiento. Y era un centro que se había abierto desde hacía relativamente poco, 3 años, y que ya para poderlo abrir en un barrio en que no había ningún centro de adicciones, ya sabéis que esto es problemático, yo estuve haciendo 3 meses de public relations, simplemente contando a todo el mundo, pues los políticos de la Generalitat, los políticos del ayuntamiento, los políticos del barrio, las asociaciones de vecinos, todos. Allí pasando y explicando y explicando y explicando cómo iba y cuál era el objetivo de la sala de consumo para que no hubiera, y no hubo ningún problema, se abrió y no tuvimos ningún problema. Llega 2008, empiezan a cerrar, en el edificio en el que estábamos empiezan a cerrar dispositivos sanitarios, no el nuestro que estaba primero, pero sí que empiezan a cerrar salas de psiquiatría que las trasladan a otro sitio, salas de tal. Y de repente, pues llegan y nos piden a la dirección del centro y a mí como directora de adicciones, nos piden las asociaciones de vecinos una reunión urgente. Digo, bueno, ya está, esto es aprovechando de que se está cerrando todo, nos dicen que nos vayamos, que nos cerremos. Bueno, nos sentamos ahí en la mesa, yo convencida de que este era el tema, y empiezan y dicen, miren, sabemos que se está cerrando tal y cual y venimos aquí a decirles que no cierren este centro, ni la sala de consumo, porque desde que este centro, todavía se me pone la piel de gallina, desde que el centro está aquí ha mejorado muchísimo el ambiente del barrio. Entonces, comunicar adecuadamente. O sea, el gran problema es el estigma. Entonces, todos podemos ser, o sea, es verdad que hay muchos, lo que tú dices, la posibilidad, no todo el mundo puede ser adicto si no quiere, no. Si mucho fuerzas la máquina, acabas. Exacto. Entonces, se trata de decir, pues es una enfermedad como otra, entonces vamos a intentarla disminuir en lo posible, pero no estigmaticemos más. Entonces, un problema que tenemos en este momento, además, es todo el tema de la información. El doctor Google, que hace estragos. ¿Por qué? Porque te dice cosas que no son verdad y que... Entonces, es un problema y también pasa en las asociaciones cuando quieren hablar que no toda la información que uno tiene es buena. Entonces, sí que hay que estar muy al tanto y esto, por ejemplo, supongo que aquí igual, pero allí en Cataluña está en la web las cosas que dice la Generalitat para prevención y para abordaje de estos pacientes para la población general. Entonces, incluso hay webs para ver si tienes o no tienes problemas. Esto es de las cosas que estamos desarrollando ahora también. Intervenciones online para ver si tienes o no tienes un problema con esto y ya te ayuda a decir hacia dónde tienes que ir. Entonces hay que comunicar sin estigmatizar. Esta sería la... Y es muy importante. Muy bien. Tenías una pregunta. Vale, muchas gracias, yo creo que ha sido magnífica la exposición. Y yo quiero agradecer a los organizadores que cuando amplíen un ciclo como este de adicciones, pues metan como una sesión importante la patología dual. Yo creo que
es muy importante porque cuando se habla de adicciones generalmente no se dedica todo el tiempo que requiere la patología dual y que aquí se haya tenido la sensibilidad pues es muy destacable, ¿no? Pero yo quería también en este ámbito comentar un aspecto. Se habla mucho de las dos redes asistenciales que existen. Las dos redes asistenciales existen hace muchísimos años. El conocimiento de la incidencia que tiene unos colectivos profesionales de adicciones, ¿no?, y la psiquiatría es conocida desde hace muchos años. Y sin embargo, se avanza poco. Llevamos muchos años, quiero decir que. Y aquí también yo creo que la propia comunidad científica, los propios profesionales sanitarios, podrían ser probablemente más activos en esta integración, por lo menos en el trabajo. Porque no podemos olvidar que muchas veces a los profesionales que se han dedicado a adicciones pues han sido considerados como menos que los psiquiatras. Y esto es una realidad. Quiero decirte, cuando todo este transcurso histórico del tratamiento de las adicciones en épocas muy duras, pues, en fin, unos se han comido más que otros. Y, sin embargo, con todo el paso del tiempo y lo que han avanzado las evidencias científicas, sin embargo, yo entiendo que la propia comunidad de profesionales, las propias sociedades que existen en torno a patología dual, así que la sociedad de psiquiatría, otras sociedades existentes dentro de adicciones, pues no han sido, entiendo yo, o pregunto, todos los exhaustivos que habrían sido necesarios probablemente para que el abordaje de estas patologías fuera una realidad mucho más integrada. Yo no sé cuál es la percepción, si esta es una percepción mía que no es errónea o junto a la mesa, si no es así. Pero yo la tengo y la tengo desde hace tiempo y desgraciadamente no ha mejorado. Vale, te lo agradezco enormemente y fíjate, por eso nació la Sociedad de Patología Dual, ¿no? Un poco para hacer hincapié y para integrar los profesionales, todos los profesionales en salud mental que están trabajando en adicciones. Es cierto además que cuando se crea o cuando aparece el problema de la heroína en los años 80, ¿no?, y venía también del problema del alcohol, la psiquiatría oficial da la espalda a las adicciones, ¿no? Y por eso donde también el paciente con adicciones en ese momento se está desatendido y se echa mano de una serie de profesionales y por esos motivos acaban formando el embrión de lo que luego aquí en la Comunidad Valenciana serían la red de drogas. Y además aquí la Comunidad Valenciana ha sido pionera en integrarlo dentro de salud mental, ¿no? Y era necesario el proteger y blindar a ese profesional en ese momento y los recursos en esos momentos frente a la salud mental y separarlos para proteger esos recursos y que no fueran fagocitados en ese momento. Claro, han pasado 25 años de la creación de UCAS, ¿no?, y afortunadamente tanto la psiquiatría tradicional ha ido convergiendo, ha ido aceptando, ha ido reconociendo, aunque aún le cuesta mucho, ¿no? Pero bueno, yo creo que cada vez más. Y luego la situación también laboral a nivel de médicos, a nivel ha cambiado y en estos momentos, de hecho, estamos en un momento muy crítico porque la población de profesionales que trabajan en la red de drogas ya tiene una edad, está cerca de jubilación. No hay un recambio dentro de lo que hubiera sido el modelo tradicional de médico de UCAS. Además, se suavizaron los requisitos, ¿no?, también a nivel formativo que hacía falta. Y es el momento en el que es absolutamente necesaria esa integración. Fíjate. Yo, a nivel de título personal, yo siempre he dicho que estoy en contra de la creación de unidades de patología dual. Exacto. Porque creo que las UCAS deberían ser unidades de adicciones y patología dual. Es decir, tenemos las unidades ya creadas. Entonces, del mismo modo que tenemos unidades de primeros episodios dentro de psiquiatría y tenemos unidades de trastornos de conducta alimentaria, y fíjate, tenemos ahora un nuevo programa docente en psiquiatría, porque además ha cambiado a 5 años, y se hace mucho hincapié en las unidades especializadas. Sin embargo, se ha reducido el tiempo de rotación en adicciones. Se aumenta de 4 a 5 años y se disminuye el tiempo. Es decir, ahí siguen habiendo esas incongruencias, esas absurdeces de parte de esa psiquiatría clásica, ¿no? Pero, sin embargo, sí que permite que dentro de lo que sean las unidades especializadas. Y fíjate, además, yo siempre he abogado desde hace muchos años en esto, siguiendo un poco el modelo inglés, ¿no? El modelo inglés
incluyó a esa red de drogas, al menos inicialmente dentro de lo que era salud mental, respetando a todos los profesionales, fueran psiquiatras o no, que estaban trabajando, porque eran quien más sabía, ¿no? Y era fundamental que eso fuera así, ¿no? Que estuviera protegido y se mantuviera. Que luego ya el recambio generacional lógico debería ser por parte de psiquiatría. Pero el recambio, es decir, no podemos recambio cuando dejaran o cuando dejaran de trabajar o quisieran dejar de trabajar. Esa es la idea. Estamos aún lejos de ese mundo ideal a todos los niveles, pero creo que sí que se ha avanzado mucho en muchas cosas. Y en efecto, yo creo que ahí las sociedades científicas tienen un gran peso, ¿no? Sí. O sea, quiero decir, Marta o Amparo, Marta quería decir sí. Algo y después tú, Amparo. Sí. A ver, yo primero, históricamente, yo creo que la desgracia, casualidad, es que justo aparece la epidemia de heroína a principios de los 80, coincidiendo con la desinstitucionalización de la enfermedad psiquiátrica. Es decir, justo en el momento que los psiquiatras que están en sus reinos, que son los psiquiátricos, dicen que tienen que pasar a la comunidad, cosa que no es fácil para la psiquiatría, que le cuesta hacer los cambios, justo en aquel momento aparece la heroína. ¿Cómo se van a hacer cargo de esto, que además en aquel momento, de esos, que son de esos yonkis, porque además en aquel momento se sabía poco como de las bases neurobiológicas de la adicción, y entonces, ¿cómo se van a hacer cargo de estos? Ni hablar. Y no se hacen cargo. No se hacen cargo porque bastante jaleo tienen de que se han pensado que ahora nos hacen salir del psiquiátrico a la comunidad. O sea, están ya... O sea, yo es que en mi vida profesional he pasado tres cambios de estos. Y bueno, luego fuera de micrófono puedo comentar muchas cosas. Es un momento que es una mala coincidencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no se hacen cargo, pero claro, aparece el SIDA, aparece el VIH, se están muriendo... Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que hay que montar como sea y se hacen cargo que las diputaciones, los ayuntamientos, son los que están, y las ONGs son las que se acaban haciendo cargo de la atención de las adicciones, de los heroinómanos en aquel momento. Entonces, o sea, que la psiquiatría, nada. Y luego, fijaros hasta qué punto que cuando se empieza a complicar todo, porque es la heroína y es básicamente complicaciones orgánicas, llegan antes. Las unidades de desintoxicación al hospital general que las unidades de psiquiatría de agudos. Pero llegan a cargo de medicina interna. Porque llegan a cargo de medicina interna, porque no hay psiquiatría en los hospitales generales. O sea, que es... Entonces, claro, estamos en un momento diferente. Entonces, ¿y qué se aguanta aquí? Se aguanta bastante bien mientras todo va con heroína y el problema es el VIH, la tuberculosis y todo esto. En el momento que hacemos el cambio, aparece la cocaína y los estimulantes, es cuando aparece la patología dual. Porque ya nuestros pacientes ya no, o sea, ya hacen depresiones importantísimas, hacen cuadros psicóticos, y es en el momento de que ya la patología dual se pone mucha más en evidencia. Pero ya está, ya hay dos redes separadas. Entonces, yo estoy de acuerdo totalmente con lo que dices, que no hay que crear lo que a veces se dice una tercera red. Solo nos falta la red de patología dual. Porque a veces ahora cuando ya es... Pero fíjate, las sociedades, hemos tenido que crear la sociedad de patología dual, porque ni por la parte de la sociedad de psiquiatría, ni por la parte de la sociedad de adicciones, no se han hecho cargo suficiente. Entonces, bueno, estamos en el periodo inter, que luego ya llegará, vale, pero estamos en ello y lo que sí que tenemos que es no tirar para atrás. Sí, o sea, esto totalmente. Es lo más importante, ¿no? No tirar para atrás. Y poco a poco. Amparo. Sí, solamente lo mismo que ha dicho Marta, ¿no? Yo empecé a trabajar en drogas en el 85 y era la epidemia de la heroína y la epidemia del SIDA. Entonces, ¿en qué me formé? En salud pública, en medicina preventiva y salud pública para controlar esto. Y empecé a trabajar en adicciones porque quería, y entonces, pero luego... ha ido desembocando en y los psiquiatras en aquel momento dieron la espalda por todo esto que ocurrió, ¿no? Y luego con el tiempo, pues eso, no puedo explicarlo mejor que lo ha explicado Marta. Y desde luego en el 2010, cuando Nora Wolkoff ya nos habla de la neurobiología, que creo que fue en el 2010 o algo así, ¿no? 2008, no sé.
pues todo ya cambia, ya va cambiando y bueno, y actualmente pues tenemos lo que tenemos y creo que lo estamos gestionando bastante. Sí, a ver, yo tengo la esperanza de que, bueno, Bartolomé Pérez Gálvez, quien creó la red de UCAS, es ahora el encargado de salud mental y adicciones en la comunidad, ¿no? Y del mismo modo, en su momento se peleó con todos y consiguió crear esa red dentro de la sanidad pública, pues ahora sea también el que permita esa integración y normalización del paciente dual, ¿no? Pues eso es lo que estamos esperando un poco, ¿no? Que realmente... Bueno, pues esto es en todas partes, en Cataluña puede también, pero entonces hay que ir con cuidado. Totalmente, ¿no? Que no se queden, la psiquiatría general, así dicho, se quede con el dinero y los pacientes se queden en la calle. Hay que andar con cuidado, sí, pero como que ahora se haga bien. Sí, como ahora las adicciones no son el hermano rico, sino... Muchas veces el hermano pobre, sí, también, el ahora hermano ya pobre. Ese riesgo es menos. Una cuestión que se ha pasado un poquito de puntillas es que el tema de la formación y de la información, ¿no? Entonces, ¿qué se está haciendo por parte de las autoridades, por parte de los colegios? Porque la población diana son los adolescentes entre 10 y 20 años, ¿no? Y por parte de las universidades en el ámbito... también de formación a los médicos que están más dedicados a las adicciones o que están dedicados a la salud mental para dar a conocer esta problemática. ¿Hay se están haciendo cosas o no se están haciendo cosas? Sí, por ejemplo, allá lo que sí que hay es el programa Salud y Escola, que van profesionales de la prevención y explican a las diferentes escuelas porque además, claro, no es lo mismo la información que se da a los 14 años que a los 16 que a los 18. Es muy diferente la información que puedes dar. Y entonces son profesionales expertos en la información que hay que dar a los según la edad de los chicos. Entonces sí que hay, y que son programas que sirven de prevención. Y en este sentido, pues muy recientemente hemos hecho también una publicación de los programas que son útiles para la prevención y los que no. Que esto es otro de los temas complicados, que no todo vale. Entonces este es un tema también muy importante. Esto por un lado. Luego la siguiente pregunta. Las universidades. En las universidades. En formación en posgrado. En Valencia hay un máster de formación en adicciones, que es fundamental, es el más reconocido de España y que lleva más tiempo. Entonces yo ahora, por ejemplo, en la universidad, que es en mi parte, que es lo que tenemos, pues desde luego ya saben todos que a la que llego yo vamos a hablar de adicciones y vamos a hablar de patología dual. Y también es verdad que, por ejemplo, pues hay ya asignatura, o sea, dentro de psiquiatría pues hay que tener su formación en patología dual y su formación en adicciones general y también sus prácticas, pues igual que pasa por unidades de agudos, tiene que pasar por dual. Y en este sentido, y aquí tenemos otro de los residentes formados que vienen, porque durante la residencia, que ha bajado las horas, pero sí que han aumentado las horas de formación donde tú quieras, en lo que quieras, y tenemos gente que viene específicamente para formarse en adicciones, y cada vez más. O sea, que sí que creo que de cara a futuro, la gente, los médicos jóvenes cada vez lo tienen más asumido, creo. Sí, yo creo que aquí en nuestra comunidad tenemos las UPCAS, que son las unidades de prevención comunitaria y conductas adictivas, que son las que se encargan de coordinarse en los colegios, con el profesorado para la prevención. O sea que esto también hay. Sí, pero sigue, hace falta una gran. Pero hace falta una, un gran convenio en educación, sanidad, de cómo ayudar. Yo creo que sobre todo en los colegios, la universidad, en efecto, aquí tenemos el posgrado de profesor Miñarro, en medicina, por ejemplo, hay una optativa de drogodependencias y se habla mucho más de adicción y patología dual de, por ejemplo, de lo que se habla de esquizofrenia. En ese sentido, por lo menos formación sí que pueden recibir, ¿no? Otra cosa es que, bueno, al final eso sea suficiente o no, y luego otra cosa es a nivel terapéutico preventivo, ¿no? Que quizá también habría que facilitar, porque también los estudiantes tienen problemas de adicciones y habría que... Bueno, sí, que es otro de los temas. Sí, una pregunta. Sí, muy rápido. Me ha parecido ver que en las mujeres es más prevalente
la enfermedad que está a la dual. ¿Me podría, si sabe una respuesta, de cuál es la razón? Bueno, las mujeres ya de por sí hay más, las mujeres ya de por sí, y hay factores, vamos a ver, hay diferentes tipos de factores. Hay factores relacionados exactamente con biológicamente, biológicamente quiere decir con el XX, y con lo que implica de las hormonas. Y entonces, esto se relaciona sobre todo con los trastornos afectivos, con las depresiones, están relacionadas biológicamente, y se relaciona, y estos serían factores que ya facilitan que las mujeres tengan mayor tendencia a tener depresión. Y luego hay otros factores, también las hormonas, en el tema de las adicciones, hace que según qué momento del ciclo menstrual tú consumes una sustancia, te coloque más o te coloque menos. Entonces, eso también facilita que el efecto, desde el punto de vista estrictamente, diríamos, sexual, en XX, biológico, las mujeres tenemos el efecto telescoping, es decir, que con menos tiempos de consumo desarrollamos adicción. Esto por un lado, y además tenemos ya estas enfermedades más frecuentes, las depresiones de por sí. Y luego están los otros factores, porque no es ni las enfermedades psiquiátricas, y dentro de las psiquiátricas las adicciones, no son enfermedades genéticas, son gen ambiente. Entonces, las mujeres, por su, aquí ya serían condicionamientos más de género, sufren una serie de problemas o de situaciones relacionadas con el género, con lo que la sociedad acepta de las mujeres o deja de aceptar, que también lo facilitan más. Y este es un poco esta combinación, por un lado biológica y por otro lado social, la que hace que haya más patología. Ahí, la última pregunta. Bueno, hay dos preguntas. Yo creo que estaba el chico. Hola, un poco por alusiones. Yo soy Alberto, soy residente y vengo a estar en el Hospital del Mar rotando en adicciones. Y la sensación que tengo desde la residencia es que, por una parte, estoy de acuerdo con el doctor Martínez Raga en que el recambio en la red de adicciones tiene todo el sentido que sea por parte de psiquiatría, por la alta incidencia que hay de trastorno dual. Pero, por otra parte, no veo que la formación que tenemos en el modelo MIR, los psiquiatras, incluya el suficiente tiempo en unidades de adicciones, si no es porque tú dedicas tus meses de externa voluntarios a hacerlo en este sentido. Pasamos 2 meses de 4 años y el resto del tiempo son en unidades en las que se expulsa la patología adictiva, se cortan en los criterios, y si tienes alguna patología adictiva, en la unidad de salud mental ya no te vamos a atender porque estamos saturados con otras cosas. Entonces te vas a la UCA. Y entonces creo que, a no ser que sea una cosa muy vocacional, y creo que sigue siendo un nicho muy pequeño, veo muy complicado, igual es una perspectiva muy pesimista, pero veo complicado que si no se modifica el programa formativo, que además se ha modificado hace poco, incluye aún menos tiempo, si no pasa, si no lo ves, de forma espontánea no van a hacer, porque todos los sitios por los que pasamos se expulsa al paciente con adicciones. Entonces veo complicado que haya un volumen suficiente de psiquiatras que quieran dedicarse a las adicciones como para hacer ese recambio. Yo no estoy nada de acuerdo contigo, lo siento. Estoy de acuerdo en esas actitudes de determinados profesionales, de malos profesionales que hay en todas partes, pero al final, una expresión, mis residentes se ríen mucho, no hay más ciego el que no quiere ver. Entonces, al final, lo vemos en todas partes, pero hay que mirar también lo que queremos ver, ¿no? Lo que te digo, en una unidad de hospitalización, el que no ve adicciones, ¿vale? Y no lo puedes echar fuera. Y ya que estás, te hago desintoxicación también, o sea, que se trata. Pero fíjate, el año pasado, en el hospital vecino, uno de los residentes recién acabados ya está trabajando en NUCA. De mis 6 residentes... de los últimos años tengo varios trabajando en NUCA y no es por influencia mía especialmente. Y una, al final, fíjate, lo que comentaba Marte, ¿no? De los rotatorios extras. Ahora, yo creo que estáis tan obsesionados con el tema infantil que, salvo excepciones, todos están haciendo el famoso trayecto A en el último año, ¿no? Y eso hace que parece que no se pueda hacer en ninguna otra especialidad, y eso que la mayoría, el 90%, no va a tratar niños nunca, ¿no?
pero ya que pues hay que hacer el trayecto A y hay que hacer la especialidad. Bueno, se está perdiendo tiempo de hacer unos rotatorios que podían ser para conducta alimentaria, para primeros episodios o para adicciones y, por tanto, enfocar tu vida. Yo estoy muy orgulloso de trabajar en adicciones. Para mí, adicciones es me hace ser mejor psiquiatra de lo que hubiera sido, porque en las UCAS tienes concentrada toda la todo el DSM y en una población muy concreta. Y tienes además concentrado todas las estrategias y necesidades terapéuticas que necesita desarrollar. Trabajar con familias, trabajar con el individuo, relacionarte con servicios sociales, con primaria, con tus compañeros que están en el edificio de arriba, de salud mental. Y eso enriquece y eso hace que yo soy mejor psiquiatra de lo que hubiera sido si no hubiera trabajado en adicciones. Tengo la última pregunta de Marta. Vale, muchas gracias. Bueno, yo quería dejar bastante claro, porque ahí en la mesa estáis tres personas que representáis el punto de vista médico. Y yo creo que igual que la adicción es un problema multifactorial, donde interviene la genética, interviene la sustancia que consumes, intervienen los amigos, intervienen muchas cosas. El tratamiento también es multifactorial, el tratamiento no es solo médico, el tratamiento no es solo psiquiátrico. Yo creo que he echado en falta el que hablarais del papel de la psicología. Nuestro máster es un máster que se ha generado en la Facultad de Psicología, pero nuestros alumnos, muchos son psicólogos, pero muchos vienen del ámbito del trabajo social, educación social. Tenemos médicos, por desgracia, ningún españoles, creo que hemos tenido solamente uno, la mayoría vienen de fuera de España, porque en España la formación está metida dentro del MIR, y como no voy a andar más en el tema porque creo que lo habéis dejado ya muy claro. Entonces yo creo que falta en la sesión de hoy, he echado en falta el que se hable de la intervención psicológica, de la intervención desde el ámbito social, desde mucho más que el mero fármaco. El mero fármaco, la parte psiquiátrica es muy importante, pueden ayudar mucho, pero la adicción no se trata como una neumonía, con antibióticos no la curas. Necesita mucho más. Entonces, yo creo que hay que dejar mucho más, en el caso de la patología dual, todavía mucho más grave que en el caso de un adicto, que claro, realmente un adicto que no tenga patología dual hoy casi en día es una rareza. La psiquiatría ayuda, pero se necesita muchísimo más alrededor. Es una patología muy compleja que necesita de muchos profesionales, y no solamente de unir las UCAS con salud mental, es que hay que unir psiquiatras con psicólogos, con trabajadores sociales, con educadores, con un montón de cosas para poder mejorar la calidad de vida de estos pacientes, que es muy difícil. ¿Por alusiones? Perdona, un segundo. Vamos a dejar que diga la última pregunta a una médica de familia. Bueno, yo soy médica de familia jubilada y, claro, me han venido a la cabeza tantas pacientes, sobre todo pacientes mujeres, es verdad. Impresionante, ¿no? Y acabo de leer un libro que os quería recomendar, El muro, de Rosana Corral, que es una psiquiatra que he trabajado con ella yo en Sagunto muchos años, y me ha parecido impresionante porque un poco ha recorrido la salida de los psiquiátricos, bueno, del manicomio de Jesús de aquí, cómo pasaron a Vetera, cómo Vetera intentó externalizar, bueno, todo. Es una novela preciosa, llena de personas y mujeres, que seguro era una patología dual, aparte de, bueno, todo esto. El libro lo recomiendo, El muro, Rosana Corral. Aparte de esto, romper pues también una lanza por la atención primaria, ¿no? Que estamos ahí y a veces tienes el paciente en casa y no sabes cómo llevarlo, ¿no? Y acudes a la UCA y tal, y estás en un domicilio y llamas a psiquiatría a este paciente tal. No, esto es una adicción, no tienes que mandárnoslo a psiquiatría, porque no. ¿Y yo dónde hago? ¿Qué me lo como? ¿Me lo llevo a mi casa? Las familias, ¿cómo hemos atendido a estas familias? ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué pocas herramientas? ¿Qué poco tiempo? ¿Qué poco de todo, no? Y bueno, gracias, porque me ha encantado escucharos y he aprendido un montón, aunque ya un poco tarde porque ya estoy jubilada, pero me hubiera gustado escuchar esto hace años también y poderlo poner más en práctica y más en contacto todos. Y eso que yo he tenido la suerte de tener, por ejemplo, a Rosana, a Elena Puche en la UCA, en fin, la comunicación, lo que habéis dicho, profesionales que hemos cogido el teléfono, hemos hablado, nos hemos reunido. Al margen de que esté establecida la red o no, hay que buscarla y hay que tirar para adelante, y por los pacientes siempre y sus familias. Gracias. Muchas
Muchas gracias. Un minuto. No, que cuando hablamos de UCAS o de centros de salud mental, no hablamos de psiquiatras. Estamos hablando de equipo multidisciplinar. Si en alguna especialidad es fundamental, es en adicciones. Tanto papel tiene la recepcionista, la persona que está en la administración, en la recepción, la secretaria o secretario, fundamental para que el paciente entre de mejor pie o mal pie. Y a partir de aquí, todos, educador social, psicólogo o psicóloga, enfermería, por descontado, trabajo social. O sea, no es... El trabajo es multidisciplinar, absolutamente. Sí, nada, sí, insistiendo en lo que has dicho, Marta, y te agradezco, Marta, también el comentario, porque sí que no nos gustaría que quedara con esa idea de que es una visión medicalizada, que para nada lo es. Y fíjate que además las unidades de psiquiatría somos unidades docentes multidisciplinares. Eso implica que tenemos los psiquiatras, los MIRES, tenemos los PIRES, los psicólogos y tenemos los EIRES. Por tanto, no solo a nivel formativo, sino a nivel clínico. Y nosotros tenemos los médicos de familia también. Bueno, sí, también, pero como esos son asociados, ¿no? Y además son fundamentales. En ese sentido, fíjate, yo siempre utilizo la expresión de que el tratamiento para las adicciones es integrado e integral. Integrado porque tiene que ser todo a la vez, integral porque hay que utilizar todos los elementos médicos, psiquiátricos, psicológicos y sociales que sean necesarios para cada paciente. Y una mención especial a enfermería, ¿no? Porque, y ahora con la enfermería especializada en salud mental, que da un plus de calidad, un salto de calidad brutal, ¿no? Y a nivel terapéutico y a todos los niveles, ¿no? Y un poquito más añadir que aparte de esto, los equipos que tenemos que son multidisciplinares, la necesidad de colaboración con los servicios sociales municipales, con los recursos de tercer nivel que tenemos, centros de día, comunidades terapéuticas, que hay multiprofesionales. O sea que sí, que esto nos lo creemos, que es un trabajo en equipo. Pues muy bien, no sé, muchísimas gracias a todos, porque con esta excelente mesa, sesión que hemos tenido, cerramos este ciclo de adicciones de este curso académico y ya hasta el próximo año que trataremos un nuevo ciclo que os lo comunicaremos con antelación. Gracias a los ponentes por haber asistido y gracias a vosotros por estar aguantando aquí esta última hora. Gracias.